Hello people, ¿cómo se sienten? ¿Cómo están? Este es el día 3 ya aquí en Colombia. Mañana me voy y no podía irme sin disfrutar de la piscina. No voy a hacer un video solamente de esto, lo vamos a integrar en el video del viaje a Colombia completo, porque hoy nos vamos a reunir con los marcianos y vamos a grabar vlogs de eso, pero vamos a meter un poquito aquí de el catador de piscina, como ya lo dejé de hacer, porque mira qué lindo esto, señores. Estoy en el Grand Hayak, Bogotá. Yo lo había dejado de hacer porque vi que a ustedes no les interesó mucho, pero a mí, mi amor por la piscina sigue vivo. Y por eso lo voy a agregar aquí un video cortito, una parte del mismo video. Tiene un circuito de hidroterapia, señores. Miren la piscina un poquito. Una piscina de medio estilo natación. Veo que 4.59, que no puedo estar grabando tanto. Bueno, señores, no puedo estar grabando mucho, pero una piscina de media natación, 1.40 metros, 4.59 pies, más o menos onda. Yo soy 6'3". Tiene un jacuzzi al lado, que imagino que está caliente. Y tiene un sistema hacia aquí atrás, un sistema de hidroterapia. Hidroterapia yo creo que es, yo no sé mucho, pero es el agua caliente, el agua fría, pero caliente, caliente y fría, fría. Agua de ese bañito ahora, bien, bien rico, de hidroterapia. Es lo más duro que hay. No sé los beneficios, pero bueno. Hasta yo quiero saber, pero no sé. Oh my God, aquí en Bogotá, señores, es otra cosa, nadar. Porque aquí la respiración es un poquito más complicado, estamos a 2.500 metros por encima del nivel del mar. Dani me dice que, pero ¿cómo tú crees que yo voy a venir a Bogotá a meterme una piscina? O sea, yo entiendo un punto de él, pero él tiene que entender que yo soy amante de la piscina y me encanta probar distintas piscinas alrededor del mundo. El catador de piscinas. Un capítulo más. Ahora vamos a ir a la hidroterapia, que es agua fría, pero muy fría, y agua caliente, pero muy caliente. Vamos a ver si yo lo... Por ejemplo, aquí el agua es caliente ahora. Aquí en la piscina el agua está fría, pero no tan fría. Primera vez viéndolo aquí, señores, esto es hidroterapia. Agua súper fría, agua súper caliente y otra no sé cuál es, le voy a decir ahora. Entonces yo voy a disfrutar de esto. Ok, hablamos ahora. Esta está fría, fría. Señores, toma Dani, que yo no he salido en el vlog, loco, tú crees que el vlog es tuyo. Señores, dije a los marcianos que nos reímos a las 4, se me hizo un poquito tarde porque quería subir un video y nos agarró la lluvia ahora cuando veníamos saliendo, entonces vamos a coger un Uber, literal, el sitio está aquí al lado y Dani, por su tenisito, no quiere caminar para no mojarse los pies, él cree que él no se va a mojar, como quiera te va a mojar. Bueno, señora, aquí vamos caminando ya que el Uber nunca llegó. El mall está aquí mismo, entonces se sabe. Porque si comienza a llover como estaba lloviendo al inicio, ahí tú no puedes ni caminar. Y los tenisitos de Dani, mira, todos salpicados. Desde las 4 esperando. No por la lluvia, fue por la lluvia. Ay, sí, claro. Por la lluvia.
Bueno, señores, ya tenemos aquí unos 10 minutos hablando. Ya sé que no se celebra el carnaval. Sí se celebran marcha gay, ¿sí o no? Y ahora vamos a caminar un poco aquí para seguir compartiendo. Han llegado varios, pero es que ha caído un aguacero también. Vamos, ¿hacia dónde vamos ahora? ¿A la Plaza de la Comida o a Huawei? A Grande Esfera, Costado Esfera. ¿Para aquel lado? A la Esfera. Bueno, vamos a movilizarnos hacia allá entonces. Ya ustedes saben, cuando usted ve este video, nos sigue, ¿ok? ¿Dónde está la de macho? Macho alfa, por favor. Actualizado. ¿Listo? Sí, claro. Me queda bien. ¿Este la qué, verdad? No, no recuerdo el 20. Pero no me hace mal. ¿Por qué? ¿La van a cambiar? No, pero claro. La van a hacer, si la van a cambiar. ¿Y cuándo? Muy importante. Y el día que no va a pasar con el coronavirus. En un punto, La Copa América. Ah, pues vámonos, ya, porque sigue entrando gente que realmente va a comprar, no nosotros. Mi mamá, mi papá, mamá aquí estoy, lo hice, lo logré. Ya Marciano. A la abuelita, a la abuelita. Señores, bienvenido a otra experiencia de Dani en el Starbucks. ¡Pam, pam, na, na! No, acá toca con Valdés, que es el mejor café del mundo. Pero es que él quiere... tú sabes. Quiere la experiencia. Bueno, señores, aquí tenemos una... Bueno, estamos aquí con los marcianos. ¡Saludos! Pero tenemos algo aquí muy especial que mostrarles. Vean aquí a Dani y vean allá atrás Starbucks, mi gente. La segunda parte. Dani en el Starbucks cumpliendo el sueño de su vida. La canción de Rocky. Pam, pananam, pam, pam. Ey, pero ayúdenme que vamos a darle, señores. Ahí va Dani, señores, por primera vez va a pisar. Una pregunta, ¿qué venden en Starbucks? Café, café y chocolate, dale. Espérate. Míralo bien, mira. Pisando. ¡Oh! Un aplauso, señores. Dani, entrando por primera vez a un Starbucks, señores. Haga fila y pida jugo. Pida. ¿Quién venden pollo? Espérate, que está jugando. Señores, ¿cuánto tú das? Espérate. Tenemos $10. Espérate, comenzamos 31. En... ¿Cuánto? 31 mil. 32. ¿Quién da más? Tengan en cuenta que eso no son.
33. ¿Quién dice? ¿Quién dice 34? ¿Quién dice 35? Mira, ya. 40. El dólar más caro. ¿Quién tiene la pasada que compró? ¡Oh, 50! 50.5. Está grabado. 50.5. Mira, ¿cuántos otros salen de ahí? Dani, pero Dani, entrega los 10 dólares. Los 10 dólares. Estamos liquidados con todo, frenamos en el club. Bueno, señores, ahora nos dirigimos a otra parada. Vamos en el Transmilenio. Se quedó fuera. Aquí tenemos a Dani tomando el Transmilenio por primera vez. En su país ni el metro coge aquí, di que de humilde, míralo. No lo mismo ni así igual. Ese. Vamos para adentro, señores. Oh. Aquí si no se suben rápido los dejan. Sí. Uy, cuidado. Ah, pero este de una vez. Dos paradas solamente. Ya vamos a comer, aquí han llegado varios marcianos nuevos. Aquí enfocar el marciano nuevo que llegaron. Y miren ese animalote. ¿Dónde está el que lo pidió? Que vemos, estamos viviendo la última cena acá. Habemos 12 apóstoles y uno de ellos lo va a traicionar. ¿Cuál será el Judas Iscariote que traicionará aquí a Víctor? En esta noche. Pregúntame, búscalo. ¿Quién será el pagano? Acá. La mano de las alturas, ¿eh? Una hora más tarde. ¿Qué es lo que estamos preparando aquí? Refajo. Se llama refajo. Refajo. Entonces, bueno, señores, seguimos aquí con los marcianos sobrevivientes. Parte 3. Los no infiltrados. Ay, coño, espérate, ¿no? Sí, completamente legal, ¿verdad? Sí, sí, sí. Saludos para hermano Pablo Escobar, por mí. Que nos vamos ya, esta noche a las 3 de la mañana, Pablo, ¿sí? Pues cerramos. Pum, pum. Tú, pues, el que se fue era Pablo Escobar. Sí, me juro. El hermano. El refajo es una especie de soda, para los que no saben, con cerveza. Pero tiene que ser una cerveza específica, ¿verdad? Sí, sí. Si yo le echo esta, pues ya no sabe igual. Queda más alto. Pero es más con póker, ¿no? No, águila. Águila. No, póker sí, póker sí. A base de águila. Sí, a base de águila. Tú le echaste media soda y un poquito de cerveza. No, pero tú cacharle otra. Ah, ok. Tú cacharle más cola. Yo le dije a ella, amor, lo que pasa es que está Marciano Tech, Marciano Tech. Y ella me dijo, la de los videos, el de los videos. Y yo le dije, sí, ese mismo, está aquí en Bogotá. ¿Y qué ella te dijo? Y entonces me dijo, no, hágale, váyase. Y yo como, ¿en serio? Y entonces, claro, yo cogí un carro y me vine ahí y llegué a porque tú te fuiste. Por eso fue que yo me fui, si no, yo no me hubiera ido, yo me hubiera quedado. Entonces, cuando tú saliste, ella llamó al otro. No. Ustedes saben por qué las mujeres viven ahí, ¿dónde tú estás? ¿Cómo están? ¿Por qué? Para ya saber dónde se van a juntar con el otro. No, pero obviamente no. Sí sabía que él era habla del, él habla por la voz de la experiencia. Señores, no, muchísimas gracias por el día que nos han dado, en verdad. Lo queremos mucho y yo vuelvo más pronto. Sí. Bienvenido, yo vuelvo mucho más pronto, se lo prometo. Colombia lo necesita. Sin Dani. No, yo vengo primero. Señores, miren el aguacero. No se ve tanto. Llueve mucho aquí. A veces. Pero como en la mañana, ves que en la mañana hace sol, en la tarde siempre tiende a hacer frío y a llover. Así despedimos el vlog, señores. Un super mega vlog de todo el viaje de Dani montándose la primera vez en un vaina. El catador de piscina y entrando por primera vez en Starbucks. Aquí cerramos todo. Bye bye. Yeah, he sets my body in motion. He knows how to turn things up. Ay, mi gente, llegó el día de decirle adiós a Colombia. Ay, pobre Dani, está triste. Conoció Colombia completo. Gracias, señor. Señor, que tenga muy buen día para mi culo. ¿Algún comentario, Dani, sobre Colombia que usted quiera hacer antes de irse, de marcharse? Dime, ¿para dónde yo vine a traerte, fue?
Dani se va a mudar, señores, ya lo dijo.